acaba tocando la Morata. Morata la cambia hacia afuera, acelera España, van encarando de la punta al medio, mete el pase cruzado para Dani Olmo, la mata de pecho Dani, engancha, Dani está dentro del área, atención que puede venir el disparo por parte de Dani, termina cerrándolo a tiempo otra vez el jugador Musiala, la va consiguiendo España, van tocando atrás para que aparezca la porra, va tocando para Rodri, Rodri finalmente para Busquets, Busquets otra vez para que aparezca Rodri, la tiene el hombre de Manchester City, Rodri trasladando hacia afuera, intenta venirse Carvajal, Carvajal para Rodri, Rodri tocando para Busquets, domina la zona central, la mueve España al lado otro, la deja correr Alba, Alba la cambia para Jordi Alba, puede estar, se viene Jordi Alba, puede estar, le toca al medio, puede estar, el remate al arco, puede estar, sí, para el Cirítero, ¡gol! ¡Gol! De España aparece el goleador, el hombre que España buscó en este recambio en el segundo tiempo, hablo de Morata, tras el clásico tiquitique español, para colocar la pelota dentro del área y ahí donde está el 7, para mandarla a guardar y para que el público grite que viva España, Morata el gol, a los 62 minutos la roja, la furia roja en plena furia durante esta Copa del Mundo, le gana 1-0 a Alemania. Fíjate, es la primera vez que Gundogan no llega a molestarlo a Busquets, Busquets se la da a Olmo, que aparece como el jugador más atrasado por la decisión de Luis Enrique de realizar un cambio en la estrategia, y el que desborda es Jordi Alba, y entonces con toque rápido, con la utilización de la banda izquierda, buen pase filtrado para la diagonal de Morata, que ataca como gran delantero y que se convierte en el gran protagonista de la contienda, anticipa, pone la pierna y transforma ese envío de Alba en gol, España 1-0, toque, sí, apareció el toque español, lo que hicieron con el ritmo Alemania, no marcaron bien esta vez los germanos y lo pagan caro. Es el segundo de Morata en el Mundial. Vamos que vamos, el Fútbol País. Ingresa Alejandro Valde, el hombre del Barcelona. Recordar que había ingresado en la lista por la lesión de Gaia al del Valencia. Acá roba Alemania. Acelerando Vani Clausura, que se viste de volante. Toca al medio para que aparezca Leroy Sané. Acelera Sané. Sané con el toque. Intenta enganchar dentro del área. Se viene Musiala. Le quedó a Full Cook. ¡Gol! ¡Gol! De Alemania, Niklas Full Cook. Tomó la pelota dentro del área, el Terminator alemán, el 9 del Werder Bremen, giró y definió tras una hermosa corrida de este equipo germano para encontrar el empate a falta de 8. Aparece un típico 9 alemán de esos freezer gigantes que hay en el área. Es Nico Fulkov que lo manda a guardar. Alemania 1, España 1, le da suspenso al cierre del partido. Alemania quiere recuperarse en Qatar. Misión cumplida para su Terminator del área. Alemania empata el partido. Queda un gol más, dijo Nicolás Pirri hace algunos minutos atrás. Sí, sí, quedaba. Y le tienen que agradecer primero que nada al técnico que al fin tomó una determinación y mandó a la cancha al Leroy Sané. Sané cambió el perfil de la ofensiva de Alemania. Arranca, acelera y mete un pase filtrado para la penetración de Musiala. Musiala se quiere acomodar, pero viene una topadora fuerte. Viene un tanque fenomenal, tan grande y tan fuerte, que se roba el protagonismo. Y no solo robando la pelota, sino poniéndola allá, bien alto, bien arriba. Imposible para Unai Simón. Empató Alemania, 1-1. Gracias al cambio y al ingreso del Leroy Sané. Sané encendió el ataque alemán. Vamos que vamos, el Fútbol País.